pienso que los próximos 50 años vamos a necesitar todavía más de las ciencias sociales. Porque son herramientas de análisis que permiten entender qué es lo que pasa en la sociedad. En las últimas décadas, la complejidad de los procesos sociales y de las luchas sociales que se han desplegado en el continente han ido creando las bases de una filosofía política latinoamericana. El rol del ciudadano en la política tiene múltiples dimensiones. ¿Qué rol fundamental vayan a cumplir? Creo que depende de la disputa que estamos dando y debemos dar. Y seguir luchando por este piso de derechos que todavía en la Argentina existen. Una ciencia social que no ayude a la gente, ¿para qué sirve? La igualdad no es un concepto que esté intrínseco en la condición humana o en la naturaleza humana. Es una construcción, como digo, política y está siendo bombardeada por el neoliberalismo. Yo creo que hay que movilizar a cada ciudadano, hay que desarrollar un entendimiento colectivo de que ciertas modalidades de injusticia, ciertas modalidades de desigualdades no son aceptables hoy en día. Sabiendo que el pensamiento inspira la acción y que la acción es lo que transforma una realidad de un mundo en convulsión, una realidad de un mundo donde se multiplican y producen las desigualdades. Pero más que nada poner la mirada sobre los desafíos que tenemos de cara al futuro. Y este es el espacio privilegiado donde se encuentran aquellos que están en búsqueda de pensamiento, pero también de acciones que transformen nuestra región. Estamos trabajando juntos para producir los conocimientos necesarios para desmontar el racismo en nuestra región. We need a social scientist to show us what we need to fight for gender equality. En que las mujeres finalmente alcancen el sueño de vivir en una sociedad más igualitaria. Hay diversidad de voces, diversidad de formas de comprender el presente. El siglo XXI es pasar del duelo de sufrir por la muerte a pelear por la vida. Dar, digamos, materia para la conservación de la memoria. ¿Cómo generamos condiciones para que las desigualdades sociales de origen, la educación trabaje para una sociedad cada vez más igualitaria, es decir, una sociedad donde todos puedan acceder a un trabajo con dignidad y puedan ejercer sus derechos ciudadanos? Tenemos que oír la juventud, porque la juventud en América Latina resiste a los procesos antidemocráticos. Si nos organizamos en los espacios con los que nos cruzamos en nuestras vidas cotidianas, escuelas, trabajos, barrios, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de construir otro tipo de poder, poder popular, pero que realmente es transformador. El arte resume sentimientos, emociones en cualquier movimiento político, en cualquier proyecto político. Le va a dar a la política una herramienta extraordinaria, que es la opinión del pueblo. ¿Qué es la patria para mí? La verdad es que es una pregunta muy especial para un palestino. La dignidad es que cada hombre, que cada mujer pueda construir su propio destino en el seno de un pueblo libre que camina su historia. Me atrevo a decir que para nosotros la patria es todo, absolutamente todo. Por eso el desafío de la construcción de un proyecto anticapitalista, el desafío de una perspectiva nueva para Latinoamérica y el mundo, es tener el máximo de unidad. Y ahí es posible una sociedad que sea democrática, que respete las libertades individuales.